Relatado de Juárez es uno de los 570 municipios en que se encuentra dividido el estado de Oaxaca. Se localiza a 52 kilómetros al noreste de la ciudad de Oaxaca de Juárez, sobre la carretera a Tuxtepec. Tiene colindancia con el municipio de Ixtlán al norte y al sur con San Juan Chicomezuchil. El municipio es parte de la Sierra Norte en el distrito de Ixtlán de Juárez. Su clima varía entre templado y frío. Los pobladores de la sierra llaman al pueblo Yelató, que quiere decir laguna grande o laguna encantada. La superficie del municipio es pequeña, 4.33 kilómetros cuadrados. Cabe mencionar que es simplemente increíble que en plena sierra, en la ladera de un cerro, se encuentre una represa de agua de tal magnitud, enorme y profunda, llena de vida acuática y siempre llena de agua. Nunca baja el nivel a pesar de una falla geológica muy cercana a esta maravilla natural. Todos los nombres que recibe el municipio son alusivos a la gran laguna que se encuentra ubicada en el corazón del pueblo, laguna que es histórica ya que en sus orillas era donde el pequeño Juárez solía pastorear a sus ovejas. Cuenta la historia que esta población provino de Rabetzi, sitio que pertenece a Jiacuí, pero hubo una epidemia que mermó considerablemente a los habitantes. Actualmente, el apellido Juárez es muy común en Rabetzi. A consecuencia de este suceso, se decidió trasladar al pueblo a su actual sitio hacia el sureste de la Cruz de la Chitá, después de haber pedido permiso a la comunidad de Ixtlán para establecerse en sus terrenos. Este nuevo asentamiento se llevó a cabo en el siglo XVI. En el año 1824, los que habitaban el Atao se hicieron independientes, nombrando a sus respectivas autoridades e indemnizando a Ixtlán por los terrenos que habían ocupado. El personaje más importante de la Sierra Norte y por el que recibe el nombre de Juárez es originario de este municipio, Don Benito Juárez García, mejor conocido mundialmente como el Benemérito de las Américas, oaxaqueño ilustre y orgullo de México. Uno de sus mayores atractivos es justo su laguna, en la cual existe una estatua metálica que representa al niño pastor, ícono del origen humilde del hombre que posteriormente regiría el destino del país por más de una década a mediados del siglo XIX. Por todo este pequeño pueblo se encuentran imágenes y lugares dedicados al prócer de la patria. Junto al palacio se encuentra el museo de sitio, que cuenta con imágenes, estatuas y objetos relacionados con Benito Juárez. Otro sitio obligado es la biblioteca Pensamiento Juarista, con importantes documentos y la réplica de la casa original del expresidente. El Atao es una comunidad que ofrece un nivel educativo enorme, al contar con un internado nivel primaria y bachillerato denominado CIS número 1 para infantes y jóvenes de todas las etnias del estado, con el fin de preservar lengua y cultura de Oaxaca.